Hoy han sido presentadas aquí en Santiago del Teide las tres banderas azules que ostenta el municipio y que significan el buen hacer que se está realizando desde la Concejalía de Turismo en este aspecto. Vanessa Sánchez, muy buenas. Hola, buenos días. Antes que nada quería agradecer la presencia de Radio y Televisión Gigante, pues que está acogiendo este acto y que para nosotros es de agradecer, porque para nosotros, para el municipio en sí, es un galardón muy importante, aunque solo sea izar una bandera, pero al izar esa bandera eso contribuye a muchas cosas que tiene nuestra costa santiaguera. Yo diría que más bien izar una bandera no es solo izar la bandera, es todo lo que lleva detrás y todo lo que ello conlleva, porque una de esas tres banderas es la decana de Canarias. Exactamente, es la Playa La Arena, la decana de Canarias. El año pasado por primera vez se obtuvo la de la Playa de los Gigantes y se recuperó la del Puerto Deportivo donde nos encontramos hoy. Y como bien dices, no es solo izar la bandera, sino esto conlleva un trabajo a nivel de municipal, a nivel de ayuntamiento y a nivel de comunidad de bienes Adolfo, que yo siempre, pues que me preguntan por la bandera azul, pues quiero resaltar su labor, porque gracias a ellos nuestras playas, nuestra costa es segura y ofrece al turista que visita y a todos los usuarios que vivimos en Santiago del Teide la seguridad de disfrutar de nuestras playas, ¿no? Y el mantenimiento de estas. El otro día que estuvimos en el recorrido con la Virgen del Carmen, la procesión marítima, ya pocas banderas más podemos obtener en el municipio, ¿no? Bueno, ya yo comentaba con Comunidad de Bienes Adolfo la posibilidad de que la zona de Las Bajas y la piscina natural, el charquito que tenemos aquí, que es muy bonito, la piscina, pues optar a bandera azul como un recurso natural, ¿no? Como ya lo tiene Garachico y lo tiene Bajamar. Tenemos que seguir trabajando y bueno, y esto es un trabajo que voy a dejar para la siguiente persona que ocupe este lugar, pues que se encargue de ello, porque es un potencial a explotar, como puede ser la zona de Las Bajas y la piscina natural. Y sobre todo es uno de los detalles que siempre apuntamos en este caso, prestigio para el municipio. Sí, una bandera azul engloba lo que es la seguridad, la limpieza y muchas otras cosas más, que es la educación ambiental, que Comunidad de Bienes Adolfo, pues directa o indirectamente, siempre intenta trasladar a los usuarios que usan la playa y a los turistas que vienen, ¿no? Un turista que viene a una playa que se la encuentra bien dotada de sombrillas, de hamaca, un agua limpia, una seguridad, una tranquilidad en la playa, pues eso hace que el disfrute sea mayor. Pues nada, muchas gracias y a disfrutar del día, que parece que hoy además acompaña. Del día y del verano que estamos empezando, y desde aquí a todos los que nos están viendo a través de la señal de Radio y Televisión Gigante, enviarles un saludo y desearles un feliz verano, y que desde la Concejalía de Turismo pues se sigue trabajando para que este municipio siga mejorando en cuestión de playas y todo lo que se refiere al ámbito turístico. Gracias y buenos días. Bueno, pues buenos días, vamos a dar comienzo al acto de entrega de bandera azul. Antes que nada quería agradecer al Puerto Deportivo de Los Gigantes por esta buena acogida. Ellos también han sido este año nuevamente galardonados con este premio tan importante para la zona. Saludar también a mis compañeros de trabajo diario, mis compañeros los hoteleros que están hoy aquí presentes, y como no, a Comunidad de Bienes Adolfo, pues que también es importante que ellos estén aquí, porque ellos son de alguna manera los responsables de que Santiago del Teide todos los años obtenga este importante galardón. Contamos hoy con la presencia del señor alcalde y con la representación del puerto, pues nuestro compañero Máximo. Yo como responsable del área quería agradecer un año más a Comunidad de Bienes Adolfo y a los responsables de la educación ambiental que tiene el municipio, de la importancia que tiene su trabajo a lo largo de todo el año para que Playa La Arena siga siendo puntera en lo que es el galardón de bandera azul, en poder seguir manteniendo lo que es el galardón en la Playa de los Gigantes, que es muy importante para el municipio, que la Playa de los Gigantes siga mejorando, y en ello Comunidad de Bienes Adolfo pues se esfuerza todos los días trasladando al ayuntamiento qué es lo que se necesita para que esta playa siga mejorando, y cómo no al puerto, pues que sabemos todos que este año ha sido
un punto para muchos programas que son grabados a nivel nacional, han venido aquí al Acantilado de los Gigantes a... Pues como hoy estamos embarcando esta vista que tenemos de fondo, pues también desde el área de turismo quererla fomentar. Sin más, agradecer a la presencia de todos ustedes y como nueva comunidad de Bienes Adolfo, buenos días, paso la palabra al alcalde. Gracias.